conociendo el auto, un auto nuevo para nosotros, pero bueno, el camino espectacular. ¿Te gustó venir a Luminé, nuevo? Luminé, yo creo que es mi segunda ciudad, es un lugar donde amo, estuve viviendo un tiempo acá. El camino, fabuloso, ya te digo, por ahí me faltó confianza arriba del auto, pero estupendo. Daniel, gracias por estar con nosotros y bueno, a ver, contanos un poquitito cómo fue para vos este rulo. No, estuvo buenísimo, vinimos rápido, camino muy bueno. Era rápido nomás, había que tener cuidado de no pegarse, pero bueno, bien. Por suerte, terminamos este plan, falta el último, así que ya estamos. Se terminó otro de los Prime, ¿no? Se terminó otro de los Prime, venimos con problemas de batería, se nos paró el auto, no lo podíamos arrancar, pero la idea es terminar. Perdieron bastante tiempo, pero bueno, sí, sí. Es estar también ahí, ¿no? Y estar, venir los caminos muy sueltos, ¿viste? Pero el tema de llegar, cumplir y sumar puntos para el campeonato, que a fin de año suman. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bien, la verdad que un Prime rapidito, lindo, y por suerte el tiempo acompañó. Aparte es muy entretenido, ¿no? Sí, sí, hay que mover un poquito las manos, se viene muy rápido, pero bueno, es lo que nos gusta también. Bien, gracias a Dios, lindo, estaban los pisos secos, buen ritmo. Por ahí tuve un poquito de complicaciones con los Inter, la mitad del Prime sin Inter, medio que espiando el camino, pero pudimos terminar, allá pudimos resolver y vinimos bien esta pasada, pudimos llegar bien en ritmo, estuvo lindo, muy bueno el camino. Contanos, a ver, ¿cómo viviste este rulo? Acá estamos contentos, felices, porque estamos llegando. Dos carreras este año que no llegábamos, Luis, así que estábamos más que satisfechos. El auto viene bien, venimos confiados, así que bien. Taxar, una empresa especializada en el mantenimiento de componentes oleohidráulicos y sistemas de dirección. Acércate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital, y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar. Ingeniería hidráulica. Bueno, mira, mala suerte tuvimos en este, en el lomo este, veníamos a fondo y agarramos, se nos fue un poco la trompa y bueno, nos fuimos acá afuera, le pegamos con la piedra. Y le pegamos fuerte, lamentablemente se nos rompió y bueno, quedamos afuera. Ahora a mirar la carrera y esperar para poder llevar el auto para cargarlo y volver a casa tranquilos. Por suerte no nos pasó nada, así que 10 puntos. Veníamos bastante rápido, nos sacó la curvita esa, tenía un saltito ahí que no lo teníamos marcado. Enganchamos unos piedrotes terribles, grandes, y bueno, nos reventó todo el tren delantero, todo, y bueno, se desacomodó, no hubo forma de acomodarlo. Caímos a la alcantarilla ahí y bueno, lo tumbamos. Bruno, gracias por estar con nosotros y habernos permitido una vez más estar aquí en esta provincia del Neuquén y en Aluminé con la tercera fecha del Rally Neuquino. Bueno, nuevamente gracias a ustedes por seguirnos. Creo que pasamos una prueba importante, venir a correr acá, caminos nuevos, súper cordilleranos, un clima un poquito inhóspito, pero el calor de la gente lo hizo hacer más llevadero. Y bueno, como siempre digo, no solo trabajamos para esta carrera, nosotros trabajamos para poder volver el año que viene. Y ya lo confirmó Gabriel Álamo, que el año que viene está la fecha en Aluminé. Por ahí vamos a adelantar un poquito el tiempo para ver si nos toca mejor clima. Pero bueno, la verdad que muy muy contento con mi gente. Hoy también hice un trabajo bárbaro de las 6:30 de la mañana, trabajando para que todo salga bien. Y este año tenemos 10 fechas y bueno, queremos ver si podemos hacer un máster, invitar a gente porque... ¿Agüe puede ser? Y está en los papeles, tendríamos que trabajar mucho con Vialidad, a ver si tenemos la aprobación. Y yo creo que mi gente
está a la altura de las circunstancias, así que en cualquier momento nos gustaría que los empresarios, gobierno y realidad argentina nos tengan en cuenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esto, lo que es el Hostal del Río. Yo soy Alejandra, la dueña, y quiero agradecerles por habernos venido a visitar y contarles un poquito de qué se trata este emprendimiento familiar que tenemos, que ya viene funcionando desde hace 11 años con muchas satisfacciones. El Hostal del Río cuenta con habitaciones totalmente equipadas, sumamente confortables, y algo que nos caracteriza en la localidad, porque somos los únicos que contamos con habitación preparada para gente con dificultad motora. Además de nuestro exquisito desayuno, que es totalmente casero, preparado por nosotros con dulces riquísimos, galletitas, tortas, pan casero, tenemos además un hermoso quincho donde le ofrecemos la posibilidad a nuestros huéspedes de que puedan prepararse un rico asado o algún otro tipo de comida, o también está la posibilidad de comprarse lo que les guste, y lo que les hace falta de vajilla nosotros se lo facilitamos. Es importante aclarar que nosotros estamos ubicados sobre la ruta provincial número 23, a 2 kilómetros del centro del pueblo, frente a nuestro hermoso río Aluminé y al cerro Tindirica. Enrique, bueno, ya se terminó este rally neuquino desde aquí a Aluminé, ya tenemos el podio en segundo nada más, así que, ¿qué te parece si vamos con las categorías? Bueno, la categoría clase A1, tercer puesto, Meruzzi Ernesto, Miranda Matías. En el podio, segundo puesto, Campos Diego, Campos Florencia. Primer puesto para Alberdi Emilio, Alberdi Marcos, clase A1. Enrique, ahora tenemos la clase A5. Quiroga Luis, de la localidad de Aluminé, Arriagada Daniel, categoría A5, tercer puesto. Palacios Raúl, Palacios Julio, segundo puesto. Rojas Gustavo, Rey José, primer puesto, clase A5. Enrique, tenemos la clase A6. Tercer puesto, Martínez Marcelo, Segura Juan, segundo puesto, Garrafa Juan, Bravos Lucas. Primer puesto, Semper Diego, Semper Pedro. Enrique, y ahora tenemos la clase A7. Tercer puesto para Carrizo Mario, Serna Luis. Segundo puesto para Almeira Néstor, Almeira Hugo. Primer puesto, Almeira Alejandro, Almeira Mauro, clase A7. Y ahora tenemos la última, la N1, ¿no es así? La N1, tercer puesto para Canales Hugo, Canales Hugo. Emalao Walter Arcealdo, segundo puesto. Carbonel Miguel, Soto Emanuel, primer puesto, clase N1. Enrique, ahora tenemos la N2. La última, N2, tercer puesto para Mastracci Héctor, Riquelme Darío, segundo puesto, Schneider Eduardo, Gallardo Joel, primer puesto, Escruta Néstor, Escruta Pedro, Junín de los Andes, clase N2. Amigos, de cómo ya se ha terminado el programa del día de hoy. Ailín, la verdad que un día espectacular aquí en Aluminé, ¿no? Tremendo, mejor de lo que esperábamos, Alio. La verdad, un gustazo haber venido a Aluminé y haber hecho la cobertura y el rally participado acá, ¿no? Ella es parte también de la radio, así que la tenemos con nosotros. También gracias, Andrea, por estar con nosotros. ¿Eh? Bueno. Antonella. No, Andrea. Andrea. Antonella era allá. Ah, Andrea. No, gracias a ustedes, ¿eh? Estuvo genial de haber trabajado, compartir espacio, momentos, sobre todo, y bueno, esto sirve para ser amigos y ustedes ya son amigos de la casa. También, Enrique, muchas gracias a vos también por estar con nosotros, ¿eh? Por favor, gracias, y los esperamos pronto por aquí, por la localidad de Aluminé, y los invitamos a pasear y a disfrutar. Ah, antes de irme, Antonella, tenemos dentro de muy poquito el campeonato mundial de rafting, ¿no? Sí, falta muy poquito, la verdad que la organización viene obviamente de provincia porque es un mundial, así que nos toca todo el país, así que bueno, lo vamos a tener acá dentro de poquito, que es noviembre, no queda nada, reserva tu lugar, vení a verlo, van a venir muchísimos competidores de muchas partes del mundo, así que también esperando ansiosos ese momento. Bueno, aquellos que nos quieran volver a revivir pueden hacerlos. Acá abajo en página tenemos Como Allá TV en YouTube y pueden ver este programa y todos los programas anteriores. Así que muchísimas gracias a todos, a ustedes por estar del otro lado de la pantalla y a ustedes por acompañarnos también. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de ¿cómo? Allá. Como acá. Como en todos lados. Nos vemos.